Eso, vive tu vida y vive la compasión. Yo soy tu amigo Bernhard Cypher, muy contento de estar el día de hoy aquí porque hoy arrancamos con esta serie de podcast, éxito en la vida. ¿Qué es realmente el éxito? ¿Cómo se genera? ¿Cómo lo generamos nosotros en nuestra vida di diaria? Nuestra vida cotidiana, eso es bien importante, el saber desmembrar las acciones que nosotros estamos tomando para saber en primera si tomamos unas buenas decisiones todos los días a todas horas nosotros tomamos decisiones desde que nos despertamos. despierto bueno decido si si abro los ojos si no lo abro los ojos y si me quedo otros cinco minutos todo se basa en esas pequeñas decisiones. Es importante saber identificar durante el transcurso de un día todo el tipo de decisiones que tomamos, para saber si realmente nos lleva a los objetivos que nosotros estamos buscando en nuestra vida, o si realmente esas decisiones y esas acciones no nos están beneficiando para tener un estilo de vida mejor, para tener una mejor relación con nuestra pareja, para estar mejor en nuestro trabajo, para estar bien con nuestros hijos y sobre todo, ¿saben con quién? Conmigo mismo, o sea, contigo. Mismo, es importante que tengamos esa paz emocional, esa paz mental y saber hacia dónde se dirige nuestra mente. Eh, yo, como actor, ya más de 40 años, 42 años para ser precisos, que comencé como niño actor y bueno, he tenido muchas, mu mucho camino de éxito y he tenido mucho camino de derrota en donde no he tenido éxito. Pero realmente el éxito se basa en cuando logras algo, ese objetivo, tienes que mirar a otro objetivo más arriba del que ya lograste. Eh, es todo un proceso para llegar a donde queremos llegar. Eh, yo de niño tuve muchas desilusiones de niño actor en las novelas porque yo no era el hijo de aquel actor o actriz famosa y, y lo metían en aquella época. Tenía que yo... Eh, dedicar mi lo que es mi talento el demostrar quién soy por medio de mi propio talento eso es bien importante que nosotros sepamos identificar qué queremos hacia dónde vamos cómo desarrollamos nuestro talento y no dejarnos caer eh, el éxito está ahí arriba muchas veces y mucha gente lo ve en la parte de arriba pero para llegar a ese camino hay una serie de, serie de acciones y de decisiones importantes que tenemos que tomar día tras día para dar un escalón, dar otro escalón, dar otro escalón, dar otro escalón. Y muchas veces no, nos tropezamos y bajamos tres escalones. Es importante reconocer por qué caímos esos tres escalones y cómo los, vol los volvemos a subir de una, man una manera mucho más segura, mucha más estable. ¿Por qué? Porque ya pasamos, ya tenemos esa experiencia. Es importante que nosotros tomemos nuestra experiencia del pasado sin que nos afecte a nuestra visión del futuro. Eso es básico, básico, básico. Y justamente de todo esto, eh, estos diferentes tipos de temas, se va a tratar éxito en la vida. Es eh, apoyarte, a que tú tengas una mejor visión o si en algún momento eh, digo algún concepto que te haga concientizar esa noche o ese día y digas, bueno, es cierto, tengo que hacer ese cambio. Muchas veces necesitamos de un coach. Nosotros, yo, como actor, como profesor de actores, como productor, eh, yo me dedico mucho también a, a preparar a mucha gente. Sin embargo, hay gente que también me prepara a mí. Nunca, nunca dejamos de aprender. Siempre estamos en ese constante proceso de aprendizaje. Pero saben qué? Lo más bonito es poder compartir todas tus experiencias. Recuerdan que yo hace ratito les comentaba de las experiencias. Esas experiencias no se borran. Hay gente que que toma y asume sus experiencias como propias y no. Yo no voy a compartir mi experiencia. Yo creo que eh, lo más bonito en la vida es poder compartir y poder eh, ofrecer y poder eh, dar a los demás eh, lo que uno puede ofrecer eh, de acuerdo a su corazón, a su experiencia. Y es muy bonito ver el camino de, de la gente, cómo va a ir creciendo. A lo largo de tantos años que llevo impartiendo clases a, a muchos actores, modelos, y ahora en este nuevo proceso del coaching que eh, ha sido maravilloso durante estos últimos años eh, he descubierto es una gran pasión es una gran pasión es una dedicación es, es una alegría eh, cada vez que yo estoy en un curso impartiendo es, es, es una sensación maravillosa por qué porque lo estoy disfrutando es, eso es bien importante que tú eh, la labor que hagas la hagas con el corazón, con tu pasión, con tu alma, con tu entereza, con tu dedicación y des el 100%. Yo creo que de ahí se basan mucho, mucho, mucho los cambios para que puedas desarrollarte en cualquier ámbito de tu vida. Como yo lo comento, eh, hay muchas diferentes formas de las necesidades humanas, ¿no? Eh, y tenemos que identificarlas. El sentirnos queridos, eh, el, el, el ser significante para la otra persona, el poder dar amor, el poder recibir amor es un sentimiento muy bonito también. El poder eh, cuidar de alguien, cuidar de tu mamá, de tus hermanos, de tu familia, de tus hijos. El, el saber que, que tú estás apoyándolos en su camino en su visión de éxito, eso, eso es muy bonito. Y el éxito no es llegar a un punto, no es simplemente eh, eh, trabajar y trabajar y, 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 y tener un estado eh, de emoción eh, negativo y ay, ¿cómo no llegó a él? No, el éxito es disfrutar el proceso. El éxito es uh, respirar, dejarlo ir. Y estar en ese constante proceso de aprendizaje, en ese constante proceso de, de lograr objetivos, de lograr metas, pero sobre todo, y yo así siempre lo he considerado, es vivir el presente. Mucha gente no vive el presente, mucha gente vive en un objetivo hacia el futuro y por eso... No es feliz en su presente, no se da cuenta de todo lo que tiene a su alrededor. Y en la vida, en la vida, tenemos que ser agradecidos. Antes que otra cosa, ese sentimiento de agradecimiento, de poder vestir, de poder comer, de poder tener una cama donde dormir, de poder hablar, de poder tener extremidades. Todo eso es un agradecimiento en donde, si nosotros eh, visualizamos lo que tenemos a nuestro alrededor, eh, viene una sensación, una emoción, eh, y viene ese agradecimiento hacia la vida, hacia lo que somos como seres humanos, y nos va a borrar todo sentimiento negativo. Todo, eh, nuestra mente es muy. Eh, tenemos que desmembrar nuestra mente. El término, para mí el término actuación es psicología en acción. Eso es para mí el término actuación, psicología en acción. Y por eso me dediqué toda la vida a, a, al estudio de la psicología humana en todos los aspectos. Eh, para poder desarrollar personajes necesitas el estudio de la misma psicología del personaje, cómo se mueve, cómo camina, cómo habla, por qué, eh, qué está haciendo, por qué lo está haciendo, hacia dónde va, por qué está haciendo ese, esas acciones que, que está desarrollando, y, y, y es, es maravilloso el estudio de la mente humana. Yo creo que eh, desde niñito que me dediqué a la actuación, ese, esa ha sido mi gran pasión, el descubrimiento de la mente humana. Y por eso me he dedicado a ahora mucho más a la parte del coaching, pero la parte de, de el coaching aplicado eh, con objetivos y con un plan de acción. Eh, tuve la fortuna de, de certificarme con Anthony Robbins, Madness Training, que es eh, este curso de de eh, life coaching en donde uno aprende todos estos conceptos eh, de vida y cómo los puedes aplicar. Y para mí pues fue maravilloso después de, de tener un estudio de psicología actoral, ahora aplicarla no solamente a los propios actores, sino eh, a, 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 a la misma, eh, a tu misma comunidad. Somos humanos, la mente trabaja de la misma forma y eso es muy bonito el poder descubrirla. Poder entender tu mente, poder entender otras mentes. Les ha pasado que nosotros no puedo entender a esta persona, no puedo... Oye, no es posible que hayas hecho esa acción. Bueno, todos tomamos decisiones en base a nuestros pensamientos, en base a nuestras creencias, en base a nuestra ética. Y tenemos que desglosar, tenemos que desmembrar por qué hicimos lo que hicimos porque no hicimos lo que hicimos porque dijimos sí porque dijimos no eso es, es es importante porque nos va a evitar un camino eh, en zigzag nosotros queremos ir en, en un camino directo al camino de la oportunidad al camino de la visión al camino de la misión al camino de de lo que estamos eh, buscando en la parte personal, en la parte profesional, en la parte con mi pareja. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy dando mi 100% o no estoy dando mi 100%? Estoy dando un 20-30%. Y ese es el error más importante. El, el, primero, no darnos el tiempo día con día de sentarnos de darnos cinco minutos de eh, antes que nada eh, cuando nos despertemos ser agradecidos agradecidos porque despertamos porque estamos ahí porque tenemos cama lo que comenté hace un momento pero sobre todo el, el crear una visión de el día de las actividades que vas a hacer y que estén enfocadas son unas actividades enfocadas para eh, tus propios objetivos si tú no tienes un plan de acción, si tú no tienes un mapa para saber hacia dónde te diriges vamos a tener un, un, un problema de camino vas a querer llegar pero cómo vas a llegar? si no si no tienes un mapa escrito muchas veces tenemos en la mente eh, ideas pero si lo dejas en la mente no se consolida. Por eso es importante que lo pienses, creas y creas, crees tu plan de acción, lo escribas y comiences eh, por un proceso en donde te va a llevar al objetivo final. Tienes que poner fechas, tienes que poner límites de tiempo. Es importantísimo poner límites de tiempo. No ponemos nosotros, no, pues lo voy a hacer. Ah, pues ahí está en mi mente. Ah, pues a ver cuándo. Ah, pues tal vez mañana lo hago. Y no, ese es un error gravísimo porque, como se dice, ¿no? Mañana lo hago. Nos tenemos que forzar. Por eso es importante que tengamos un coach eh, que te diga, ¿sabes qué? Oye, ¿qué onda? ¿No me dijiste que ibas a hacer esto hoy? Pues ¿qué pasó? Ay, de entonces... Tienes una responsabilidad de darle cuentas a, a esa persona, o a tu coach, o a tu otro yo, o a tu propio jefe, que es tú mismo yo, pero es tu otro yo. O sea, si sí me entiendes, ¿verdad? <laughs> Vamos a poner aquí unas, unas pequeñas risas, ¿verdad? Eh, y bueno, eso, eso es, eso es bien, bien, bien importante, ¿no? El poder identificar nosotros y cómo nos desarrollamos en los diferentes ámbitos de nuestra vida para eso es este podcast para eso es eh, este espacio este espacio es tuyo yo te invito a que tomes este espacio eh, yo te ofrezco todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que las herramientas que tengo para que caminemos en conjunto para este gran camino del éxito por eso es que yo llamo mi, mi podcast, éxito en la vida. Y eso es lo que desarrollo todos los días de mi vida. Eh, y para mí, el camino de llegar al día de hoy aquí, en este estudio, en mi estudio, el poder eh, consolidar paso a paso, el tener objetivos, el, el saber qué me falta, qué hago, cómo lo hago, cómo me informo, cómo aprendo. Pues ya el camino ha sido bastante largo, ya son muchos años de, de experiencia en este ámbito de la misma psicología y sobre todo mi trabajo es servirte. Yo quiero servirte en todo todo lo que tú hagas y el que te apoyes también en nosotros en nuestro podcast para siempre mantenernos con esa gran energía, con esa fuerza de voluntad, del decir, sí puedo, yo lo puedo hacer, voy a lograr esto, y que logres ese objetivo y esa palabra tan importante que nosotros llamamos éxito, exactamente, exactamente, esa gran palabra que nosotros llamamos éxito es bien importante así que bueno eh, ya me irán conociendo en el transcurso del tiempo eh, ya tengo una una eh, eh, pues experiencia bastante larga en todo este ámbito y mi objetivo es servirte yo te invito a que eh, cada semana te investigues eh, y te inscribas a nuestro podcast en las diferentes plataformas ya eh, te las iremos eh, compartiendo para que eh, esa semana digas, bueno, voy a hacerme el tiempo, el espacio para seguir aprendiendo, eh, seguir escuchando. Vamos a tener también eh, entrevistas eh, con gente, eh, no quiero decirlo exitosa, con gente que ha, que ha logrado sus objetivos y saber cuál fue su proceso cómo caminaron, cómo corrieron, cómo les, se les hizo difícil el camino, ese camino empedrado para llegar a, a, a su objetivo final. Eh, y muchas veces la gente llega al éxito y una vez que ve todo desde arriba, lo visualiza y dice, ¿y qué? ¿Esto es todo? Esa es la peor sensación que podemos tener. ¿Y qué? ¿Eso es todo? Por eso tenemos un objetivo. Llegamos al camino del éxito y cuando lo tenemos y cuando lo obtenemos, decimos, bueno, ¿qué pasa? Eso quiere decir que no estamos llenos de nuestra alma y nuestro corazón, que no disfrutamos el proceso, que no disfrutamos el camino. Por eso es importante disfrutar ese camino. No sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí en este mundo, pero sin embargo tenemos que enfocarnos en ser felices. Déjame decirte. La emoción es una decisión. La emoción es una decisión. ¿Te queda claro? Yo decido tener un estado anímico, eh, alegre, feliz, contento. Y es mejor tener este tipo de emociones positivas a tener emociones negativas. Eh, es tan bonito cuando... Eh, sales de la casa y eh, buenos días, ¿cómo está? Ah, ¡Wow! Me dijeron buenos días. Eh, hay gente que acostumbra, gente que no acostumbra. Yo te invito, y vamos a hacer muchos ejercicios de estos para que los vayamos eh, llevando a cabo, que hagamos la prueba. Eh, oye, buenos días, qué bien se te ve esa camisa. ¡Ay, muchas gracias! Si los ves con cara negativa o con una energía negativa, tú tienes el poder de transformar. Esa energía en algo bueno y en algo positivo. Es tu decisión llevarlo para acá o llevarlo para eh, una, un estado de emoción positivo, alegre y poder transformar el mundo de los demás. Eso es lo más importante porque eh, estás hablando de tu propio mundo y entre todos tenemos cada uno nuestro propio mundo y entre nosotros nos vamos a transformar continuamente. De eso se trata lo que es el, el eh, eh, podcast Éxito en la Vida y tenemos que, que seguir viviendo lo que digo de acuerdo a nuestros objetivos y bueno, sobre todo el poder apreciar lo que tenemos, eh, nuestra familia, salud y bueno, siempre estar en constante aprendizaje. Yo desde que nací y mucha gente y toda la gente no dejamos de aprender. Muchas veces tenemos esa soberbia de decir, no, no, yo no tengo nada más que aprender, ¿no? Yo tengo mucho que aprender en, en, el, eh, eh, en diferentes ámbitos de mi vida. Sin embargo, tenemos que dejarnos, dejarnos llevar por esa marea, pero saber en qué momento salir y salir, saber en qué momento eh, continuar nuestro camino, pero seguimos aprendiendo. La vida... Es un constante aprendizaje y en, en este gran camino y tenemos que vivirla de una manera positiva, con un estado anímico positivo y para adelante. Así que yo te invito a que eh, te unas a este eh, espacio, éxito en la vida, que vamos juntos, tú y yo, vamos a estar caminando, aprendiendo y si me permites te voy a ir llevando de la mano para que creamos eh, algo muy sólido y sobre todo mantener nuestro propio éxito, mantener esa alegría, ese positivismo y estar bien con nuestro alrededor, con nuestra familia, nuestros hijos, con, en, en, en nuestro trabajo. Pero hay objetivos y hay un plan de acción. De eso se trata este plan de acción. Así que te invito. Este es el primer, por, primer podcast. Yo te invito a que lo compartas a la gente que lo requiera, lo necesite. Que aquí nos vamos a ver cada semana. Tu amigo Bernhard Seifer. Y bueno, ya hablaremos más adelante de todo lo que hemos eh, trabajado para que tú y yo estemos bien. Y como siempre digo, vive tu vida. Y vive la compasión, tu amigo Bernhard Seifert. ¡Eso! ¡Nos vemos la próxima! ¡Cuídense!